Muchas veces hemos hablado aquí del drama de los migrantes en todo el mundo. Vamos a hablar específicamente de lo que pasa con los niños y la relación con la educación, los años de educación que pierden y todos aquellos niños que no regresan a las aulas. Bueno, los datos que brinda UNICEF desde Colombia es que hablan de alrededor de 135.000 niños y niñas migrantes que no reciben educación. Números que son realmente preocupantes y además tristes. Pese a los esfuerzos institucionales que se están haciendo todavía, hay una cifra significativa de la población de niños fuera de las aulas en general. Pero este dato lo dio a conocer UNICEF Colombia. Serían 135.000 los niños, niñas y jóvenes migrantes, refugiados y retornados los que no asisten a ninguna institución educativa. De acuerdo con las dinámicas migratorias, UNICEF calcula que un niño o una niña migrante pierde 2 años escolares en promedio, que se traducen en aprendizajes postergados, que dificultan la permanencia de los estudiantes en las aulas y que genera, por supuesto, una situación realmente alarmante y que debe tener y se debe buscar una solución inmediata.